también se suma al desafío imperial, el desafío triple XL de Give Men aquí en Tercer Tiempo, con las primeras líneas, con los forwards, con los delanteros. Vamos a demostrarles que también hay facha para los más robustos en Give Men. Le damos la bienvenida a la marca y a los amigos de Cerveza Imperial en lo que es el desafío triple XL. ¿Te la bancás? Muy bien, estamos en el desafío imperial by Give Men, triple XL. ¿Te la bancás? Me la banco. Bueno, te sumas al desafío entonces. Me sumo, acepto y me sumo al desafío. Bueno, después del partido se disfruta, ¿no? El rugby siempre es enjoy. Sí. ¿Sabes lo que es enjoy? Sí, siempre listo. No, disfrutar en inglés. Ah, bueno, me confundí, perdón. Está bien, no importa. Sí, no, nos hacía falta. Es algo que por ahí no empezamos de la mejor forma el torneo, así que bueno, no nos da nada, pero nos sirve para agarrar confianza y para afrontar todos los partidos que vienen, que creo que lo tenemos que ganar si queremos quedar entre los cuatro para jugar la semifinal, ¿no? Tito, ¿y jugaste tu último partido? El último. ¿Sí? ¿Qué tal? Y no, te parten el alma todo esto, son unos desgraciados. ¿Sí? Sí, uno nunca espera nada y la verdad que un día muy emocionante. ¿Te piantó algún lagrimón? ¿Hubo emoción? ¿Qué sentiste? Sí, ya ayer, hoy, a la mañana, saliendo del vestuario, entrando al vestuario, en la cancha, cuando terminó, cuando entró mi hermano, cuando estaba mi mamá de M10 no me traía a la cancha. Así que la verdad que un día fantástico, así que no hay forma de agradecerle a todos mis compañeros, al club. La verdad que un día fantástico. Te sumas al desafío Give Men, triple XL. ¿Te la bancas? Me la banco. Sí. Bueno, ahí está, la gente de Gimnasia y Tiro. Estamos con los jugadores de Tigre. Le voy a pedir que se presente. ¿Cómo estás, querido? Hola, Josema. Me llamo Luis Renfi. ¿Vos? Hola, Josema. Yo, Nicolás Paz. Paco me dice. Te veo nervioso, te vas a sumar al desafío triple XL Give Men. Obviamente, propuesto por nosotros, los gordos, porque... ¿Cómo? A ver, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Porque siempre les reparten cosas a los fachi, a los tres cuartos, a los flaquitos y nunca... ¿Vos querías algo de Give? No, todos queremos, todos los gordos, todos queremos. Bueno, hoy vas a tener la posibilidad de jugar y de llevarte premios, la recompensa oficial, Cerveza Imperial también está en juego. Es por lo que vine, por la cerveza. Ok, me gusta esa actitud. ¿Cuál es la tuya? Igual, venimos por todo. Te veo medio dubitativo, nervioso, tenso. No, para nada. Estamos totalmente relajados. Y bueno, a ganar nomás. ¿Les contaron cómo va a ser el juego? Tengo entendido que... Es la más pálida idea, ¿no? Creo que es como online, pero no tengo ni idea. ¿Cómo estás con eso? ¿Sos pisero? Soy. Bien pisero. Musa, de rock, lo que sea. Mírale algo a la gente de Gimnasia. ¿Qué le decís? Hoy es un día especial para ellos, porque justamente están en la despedida de Tito. Así que bueno, muchas felicidades a Tito y bueno, a que gane el mejor. Estamos en el desafío Give Men y vamos a el desafío imperial. Vamos a arrancar con jueguitos, van a ser jueguitos. Los gordos también tienen eso de ser dúctiles. No sé, ¿la manejás bien, digo? Me tengo mucha fe. ¿Tenés mucha fe? Sí, practiqué un poco. Bueno, jueguitos puede ser con pie, rodilla, hombro, lo que quieras. Yo sé que vos utilizás muchas veces la cara. Sí, bueno, no, y aparte, bueno, hoy creo que estoy bien de todo, así bueno, que... No te voy a matar más, no te voy a pegar más huevo. Vos estás muy canchero vos. No, yo no, lo mío no es el fútbol. No, podés jugar rugby. Bueno, pero va a ser con la balada, vamos a ver cómo vos te tenés fe. Y depende para qué. Bueno, conseguimos la pelota con la que empezó a jugar Tito. Ahí está, esa es la que te tiraba pistola Elías. Claro, no, está más nueva esta. Bueno, listo, vamos a arrancar. Dale, contamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, el máximo ha sido de 5. Va Tito Montalí, que se retiró hoy del rugby. Las canchas ya lo están llorando a Montalí. ¿Cuántos fueron? 5, 6,
¿6? Estamos de acuerdo. 6, entonces, Gimnasia y Tiro el máximo. Va Huevo. Va Huevo. Bien, va Paco. Paco, decí algo. Vení, Paco, no te vayas. Decí algo. Difícil, difícil. Listo, ahí está. Vamos a... 1, 2, 3, vamos. 1, 2, 3. Se cae. Se cae la pelota. Está medio tenso. Flexionado un poco. Está medio tenso. Ahí va Paco con la segunda oportunidad. 3, nada más que 3. Vamos a ver si superás los 3 jueguitos. Vamos ahí. 1, 2, nada más. Muy duro para el fútbol, ¿eh? Sí, durísimo. Por eso me dedico. Bueno, le toca ahora... Decí algo. Creo que tengo que hacer más de 3 pantallitas. Listo, ahí está. Estamos con Huevo, entonces. Se va... Vamos. 1, 2, 3, 4. El máximo fue todavía Tito, que tiene 6. 1, 2, 3... Me pegó a mí, ahí está, se tomó venganza este Huevo, está así, de vuelta. Bueno, ¿cuánto fue? 5. Bueno, Gimnasia y Tiro entonces tiene 6 y 5. Bueno, para que me ponga la gorra. A ver. ¿Tenés hinchada? Decí algo. Tengo que hacer más de 6. Sí, al micrófono te vas. Tengo que hacer más de 6, nada más. No. Dale, vamos con esa o no? No. No, no conviene, ¿no? No. Claro, ese equipo. Ahí está. El Rayo es el mayor de equipo. Ahí está bien. ¿Tenemos bien abandonado? Sí, casi 8. 1, 2, 3. Bueno, ahí está. Pasó con 3 nada más. Espero que no me patees a mí. Ahí está, 1, 2, 3, 2, ok. 1-0. ¿Sí? ¿Ya está? Bueno, ya está. ¿Cómo es? 1-0. Tanteador 1-0. Ahora se viene el lanzamiento en el line. Ese va a sumar un punto más y para definir si es que llega a empatar el equipo de Tigres, vamos a ir con piedra, papel o tijera. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bueno, ahí está, Ok, estamos pronto a jugar el desafío Gifmen by Cerveza Imperial, también la recompensa oficial. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo te va? Bien, todo en orden. Estamos acá con los chicos para hacer el desafío Gifmen. Lo principal que tiene este juego es que siempre lo que arma Imperial o toda la movida que es el rugby, siempre para el medio cram, para la apertura, para el más fachero. En este caso estamos siendo exclusivos, estamos con los pibes más pesos pesados, que son los que realmente se esfuerzan en el partido, y es un premio para ellos. Así que bueno, el juego consiste en tipo un desafío de penales, pero en vez de patear los palos, vamos a tirar el line. Tenemos... Los robustos, los delanteros pueden encontrar triple XL en Gifmen. Exacto, estamos matando el mito de que la moda es solo para los flaquitos fachas. No, es para todos, para los pesos también. Por eso estamos encarando esta movida. ¿Cómo se va a jugar? Bien, es como definición por penales, el mejor de 5, y en vez de patear los palos, tiramos el line y tienen que invocar a los edificios que tiene el cartelito. Okay. Sí. Bueno, el mejor de cinco gana el duelo. Como son rugbyistas, le voy a preguntar dos veces, ¿entendieron? Sí. Ok, ¿entendieron ustedes? Enjoy. El six pack de Cerveza Imperial va a ser la marca. Estamos con la... Vale lo mismo. Bueno, vas a... con la pelota de Tito. Va con la pelota de Tito. Tiene 5 oportunidades para tirar. Pará, no te enredes con el cable, Lo estoy matando. Va Tito, le gritan el Quiricocho. Lanza, erra. Vamos intercalando. Va Paco. Paco que está sudando. Pero bueno, estuvo muy cerca Paco. Va agrandado ahí, enjoy. Me corro porque quizás la tire para atrás. No quiero que me pegue. Ahí está Huevo, Nicolás Sánchez. Estuvo muy cerca, Huevo. Vamos, segunda oportunidad o primera para Luis. Mira, Luis pasa con mucha seguridad, pero la pelota da en el transversal. Otra vez, Tito Montali. Hoy se despidió y la cancha ya está llorando, lo dijimos. Se fue del rugby, pero va a seguir en el rugby. Va a ser el futuro presidente de Gimnasia y Tiro. Va Paco, la erra. Yo dije, no iba a ser tan fácil. ¿Qué? Ellos son primera línea y tiran la line los dos, ¿no? Ok, ahí está. Ellos corren con esa ventaja. Va Nicolás, Huevo Sánchez.
va a lanzar, se concentra y bien, en boca, huevo en la tercera o segunda oportunidad. ¿Cuál era, huevo? ¿Era la tercera vez? La segunda, era la... ¿Estás con presión? ¿Está con presión? No dice nada, está enojado. Refinge, la pelota queda en el transversal. Le toca a Tito. Tito. Sí, ya tiraron. Arrancamos con la tercer chance. Va Montalí. Le pega a la XL que comienza a tomar otro color. Pero ahí está. Give Me Imperial. Tercer tiempo en el desafío. Bien, agarra a Pasco, la destruye. Pero vamos a dar más chance. Ese es muy chiquito. No sé si... Sí. Ahí está, está buena esa. Está buena, yo ya no llevo. Ahí está. Bueno, se movió un poquito. ¿Hay Televin? No hay Televin, listo. Bárbaro. Van 1-1, van 2-1. 2-1, gana Tigres. Trata de no pegarle en la cara, ¿no? Trata de no pegarle en la cara. Mirá, Tito. Ahí está, no, pasó, rozó. No pasó por el medio. Este es, ¿cómo es? ¿El último? ¿La última ronda? ¿Sí? La última ronda. Te queda una. Bien, ahí va. Bien, ingresó. Sí, ingresó. ¡Sí! Ahora, si hace Tigres, ¿gana? Va, bien, en moco. Vamos, piedra, papel o tijera. Acá, piedra, papel o tijera. Y acaba de ganar, entonces Tigres se convierte en el ganador del desafío Gifmen. Triple XL, ¿te la bancás? Cerveza Imperial también. ¿Se la bancaron, muchachos? Siempre, obvio, siempre. Sí. Dedícalo. A los gordos, al gremio, a la boya, que no lo dejan venir, que no lo dejan juntarse con los vagos. Y al Sebana. Decile algo, Tito. ¿A quién? ¿A Nico Sánchez? ¿Con que ganaron? No, muchas felicidades, chicos. La verdad, un placer haber compartido cancha con ustedes. Listo. Le damos la despedida. Gracias por participar, ¿eh? No, gracias a ustedes por estar siempre con el rugby. Se retira el rugby. Yo que vos, le regalo la gorra, de GIF. Ahí está, le regala la gorra porque se retira. Mirá, muy bien. Ligaste.